Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike. En el día de hoy contratos con el Tito Miswell. Titán, ¿cómo estás? Primera vez que hace contratos en su vida, por lo tanto le vamos a introducir a este maravilloso mundo que nos ha dado a mí personalmente Dragon Lores, Medusas, me ha dado mucho y también me ha atracado mucho. Vamos a hacer 8 contratos de primeras, ¿vale? Contratos más caros, otros más baratos. Vamos a empezar con el primero, que son, tengo que poner cuántas, 8 de estas. Y es un contrato que nos ha costado $10, ¿vale? Tienes la probabilidad que te toque la Sanin Leo, que no sé si es un arma que recuerdas, que la azulita, sí, esta de la operación esta de monstruos y... ¿Cómo se llama? La de la medusa, básicamente. Y tenemos, como ves, pues 2, 4 y 6 armas que nos pueden salir. Pero el problema que tenemos... Esto es un 15% ganamos dinero, 85% palmamos. Vamos a hacer un contrato cada uno, a ver quién tiene más suerte. ¿Le quieres dar al primero o no? Sí. Venga, va. Pues 3, 2, 1. Vaya mierda. Vaya mierda. Bueno, vale, pues el primero no ha salido. Contratos, por cierto, que ha hecho Swenner, chicos. Vale, este contrato es más o menos de lo mismo. La verdad es que Swenner se ha columpiado con los contratos. Pero bueno, vamos a hacerlo. Siguiente contrato, chicos y chicas. Ponemos 9 Mac. Y tenemos esta AUG madera descolorizada. Y este contrato es para conseguir la Galil Amber Fate, que si no me equivoco es un arma de categoría azul de la colección de Dastos. Aquí lo tenemos. Y tenemos lo dicho, que nos salga este arma sería 28,69, 28, 27. La verdad es que está bastante equilibrado el contrato porque estamos hablando de $7 de contrato, sería cuadruplicarnos. 15% de nuevo. 3, 2, 1. Pozo. Siempre se empieza por abajo para acabar por todo lo alto, hazme caso. De momento, las cosas como son, pinta complicado. ¿Este contrato voy a verle? Nah, este contrato es un 33. 33 te ganar, 33 te quedas igual y 33 te palmar. Vale, ¿qué tengo que poner? Las P250, que las tenemos aquí. Y si no me equivoco, son 10 P250 de Nuke. Pues este es un contrato que la verdad que me gusta bastante y es un contrato muy barato porque también estamos haciendo contratos para que todo el mundo que se quiera animar a probar suerte, claro, le dé caña. Para los humildes. $1.60 es ese contrato. O sea, es bastante asequible. Y si te toca la Glock, que es lo que queremos, 3 pavetes. Pues Miguel, a ver si tienes suerte. 33%. 3, 2, 1. Bueno, conseguimos. Es mejor darle directo, ¿eh? Es mejor darle directo. La cuenta atrás es una mierda. Vamos a dejar de hacer la cuenta atrás para este vídeo, ¿qué tal? Perfecto. A mí me flipa esta. A ver si la podemos ver. Aquí la tenemos. Está guapa. Está, como veis... Es simple, pero... Está muy bien. Pues vamos con el siguiente, chicos. Este también tiene un 33. Vale, este es con Statra. Tenemos que poner 10 aztecas. Que nos ha costado, chicos, este contrato 13. Ya aquí estamos hablando doble cifras, palabras mayores. Tenemos un 33 de que no toque el AUG, 33 que nos toque la P90 y 33 de que no toque el MP9. ¡AUG! Bueno, P90, hemos ganado $2.72. O sea, hostia, hemos ganado. Es la P90 del CS1.6. Sí. Bueno, no sé si lo sabes, sacaron una caja para el 20 aniversario que tenían el Classic Knife, que es el cuchillo del 1.6. Sí. Y aparte pusieron como skins que recordaban al 1.6. Qué recuerdos, ¿eh? Aunque la P90 no la uso mucho. O sea, tú al 1.6 llegaste a jugar bastante. Sí, en los cibers, sobre todo en los cibers, cuando jugaba con mi hermano más mayor que yo, que tiene 10 años más. Hostias, yo al 1.6 jugué súper poco. También en el portátil del instituto que te daban, que ibas a 5 FPS y toda la clase jugaba eso. Hostias, ¿cómo se llama? Al mapa que jugaba, que lo acaban de poner, por cierto, el de Ice Pool, World. ¿No? Yo jugaba el de Pool. Al de Pool también. Vale, este contrato que vale 13 pavos, que son, atención, que aquí es donde se consigue, supongo, el arma. 4 CZ pole position, aquí la tenemos. Y son las Negev ahora, vale. 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos un, chicos y chicas, 13% de hincharnos, porque sería un arma de 40 pavos, pero tenemos un, pues, 87 de palmar. O sea, chicos, esa Galil la utilizaba cuando yo estaba en Optic por los colores. Por el color de verde, ¿no? ¿Te imaginas por qué te toca? Que el destino, ¿te imaginas? 3. ¡Ah! La peor de... ¡Ah, no!
Sí, claro. La peor. Es que he dicho que no había que hacer el... No había que hacer la cuenta atrás y la pegamos. ¿Vale? Os llamamos por el Ecuador. Ese contrato está... ¡Hostias! Atención, me toca el contrato más caro a mí. Cuidado con las esto. Las P250 son carísimas. Ah, no, son 5-7, ¿o qué? No, estas son P250, sí. ¿Y por qué están caras? Que son estas de aquí. Pues ahora te lo explico. O sea, como existe la Dragon Lore de la colección Coverstone, sí, las armas de menor, de categoría rosa, cuestan muchísimo dinero porque es lo que la gente quiere para Dragon Lore. Pues en este caso, este arma da a un M4 que luego te voy a enseñar de $2,000, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este es un contrato de 150 pavos, pero que si nos sale bien, que es un 22%, podemos ganar 300. Ok. 22%. Contrato muy complicado, pero que lo vamos a conseguir. No. 9,50. ¡Ya no sale nada! ¿Cuánto era? 140 pavos. He perdido, pues he perdido 140 Hostia. Pavos. Bueno, pero a ti te va a tocar. A ti te voy a dejar uno que tengo pensado. A ti te voy a dejar uno, tocho. O sea, a ti te voy a dejar uno que la gente aún no lo sabe, pero es para conseguir una AK Case Hardened. Y ese es un contrato muy difícil. AK Case Hardened. Claro, es el AK para intentar conseguir la Blue Gem. Con los colores, ¿no? Claro, que el azul es el más caro. Siguiente contrato. Pasamos a 40 pavos, que no está nada mal, ¿vale? 40 pavetes. Vamos a poner 8 UMPs y 8 USPs de la colección Mirage. Y es exactamente lo que hemos visto antes. Son armas de la colección. Como veis, tienes un 15% de conseguir, pues ganar bastante dinero. Sería hablar de 40 pavos más. Y el problema es el resto. Aquí te dejo, haz lo que quieras. Somos... o sea, tenemos muy mala suerte. ¡Joder! Sí, esta, además, tío, me salió 40 mil millones de veces cuando salió mira, la caja esta. La M... Mira, pues por ejemplo, la M4, que te he dicho antes que se podía conseguir, es esta, ¿vale? Hostia, qué guapa. Esta, y luego está, por ejemplo, la Caballero. Esta es la de la Dragon Lore. Esta es la de la Dragon Lore. Pues esta sería para conseguir lo que hemos visto antes. Nos queda el último, te lo voy a dejar a ti también, ¿vale? Va a tocar. Hostia, si o sea, si toca lo de ahora, es como que todo lo que hemos hecho me la pela, me vale verga. Va a tocar. Te cuento. Tienes un 3,45%. De que te toque la AK Case Hardened y ganemos $330. Y tienes un... O sea, como te toque la Deagle, yo me levanto y me voy. O sea, ¿qué? Pues porque son dos armas de la misma colección y claro, te saldría la que no quieres. Es como que tienes un 6,7% de... Ah, no, vale, más, 6,9%. Y sería una debacle absoluta. Vale. Pero bueno, este arma, para que tengas una idea, vale más de 100 pavos. Solo esta. Esta la tenía yo hace mucho tiempo. Han subido los precios una barbaridad. Pues vale, chicos, pase lo que pase, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Reventad el botón de like, canal de Miscual en la descripción, decirle que juegue más Counter y nos vemos en el siguiente. ¡Pa! ¡Uy! 100 pavos. 100 pavos de arma, está pero guapo. Pero hemos perdido 100. Oye, fuera coñas, este arma me gusta, ¿eh? Yo... O te regalo. Sí, hombre. Te regalo. ¿En serio? Sí. ¡Por venir! Gracias, chicos. Me alegra de estar de vuelta en el Counter por un vídeo. Un besito a todos. Chao, chao. Chao.